Lo primero que llama la atención es la combinación de accesibilidad e inaccesibilidad al mismo tiempo de todo el ámbito. Se puede llegar, hay que saber por dónde y cómo llegar, y en todo caso, el último tramo, que no es pequeño, hay que hacerlo a pie. Eso garantiza el que tengan, pues, la posibilidad de suministro, la posibilidad de moverse con una cierta facilidad y al mismo tiempo que no haya demasiada accesibilidad para ir a verlo. Yo destacaría que es una experiencia que es muy llamativa por lo que supone de reconstrucción literal de dos núcleos rurales en una zona verdaderamente difícil. Pueybueno y Matavenero existían, fueron abandonados y hoy vuelven a ser ocupados en una experiencia que parte prácticamente de cero, de unos restos, de unos núcleos de población que estaban prácticamente en su totalidad arruinados. Sí, es una experiencia larga, no se puede decir que sea algo reciente y donde estén experimentando algo nuevo. Y al mismo tiempo es una experiencia lo suficientemente diferente de cualquier otra como para que merezca la pena entenderla, ser tenida en cuenta y ver realmente dónde residen sus puntos fuertes, que son muchos además. Sobre todo yo creo que es el sentido de comunidad que está por encima de todo, el que realmente le da la fuerza y el poder a este tipo de experiencia. Los elementos de la economía, digamos, más integrados en los circuitos generales, conviven con otra economía que es estrictamente local, una economía básicamente de agricultura y pequeña ganadería. Estaban más centrados en la explotación de las huertas y en ese sentido era poco compatible con un ganado más, digamos, más convencional, apenas unas gallinas, algunas colmenas. Claro, también es verdad que la economía local en buena parte no es completamente autóctona, es decir, explotan las posibilidades que da su territorio desde las más ancestrales, los castaños, hasta las más recientes, los aerogeneradores, pero finalmente es una economía local que precisa también del trabajo fuera del pueblo, en campañas intensivas en otras localidades. Bueno, eso a lo mejor es una limitación, pero al mismo tiempo también demuestra una manera de adaptarse a las condiciones de un medio que desde origen es muy difícil. Esas dificultades explicarían en parte por qué ha sido abandonado también. Y la experiencia de Matavenero, en ese sentido, refleja una adaptación al medio. Esas salidas temporales de trabajo intensivo o incluso las que se dan para estudiar en algunos momentos no significan el desarraigo de la población, sino más bien todo lo contrario, y que eran parte de los trabajos que hacían fuera, el del esquileo, sí, eso lo comentaba también, nos lo comentaba como una especie de algo ya consolidado, pero que casi les llamaba la atención también cómo les habían enseñado esas técnicas y ahora mismo, pues, según comentaban, 3, 4 meses de trabajo intensivo, sobre todo los chicos jóvenes, pues podían ganar dinero para vivir tranquilamente el resto del año. O sea, la apertura al exterior es interesante. Ellos nos mencionaban que están en un recorrido de una ruta circular por el Bierzo y que hay muchos paseantes, sobre todo en temporada de verano, que pasan por Matavenero, aceptan visitas, hablan del intercambio con grupos de voluntarios o scouts que de vez en cuando hacen colaboraciones con la comunidad. Y luego además, bueno, pues está o el uso de las nuevas tecnologías que mantienen, la wifi comunitaria mantiene abierto un canal de comunicación permanente. Entonces es interesante porque al tiempo que es una experiencia relativamente cerrada, en el sentido de muy replegada sobre su comunidad, también despliega una relación con el entorno que es razonablemente abierta. ¿Cómo se pasa a formar parte de la comunidad que pasa por un periodo de iniciación de un año que es bastante interesante? O sea, un año como plazo, viviendo con la gente que ya vive allí, como plazo para ver si efectivamente alguien comulga con todo lo que plantea la comunidad, con sus grandes principios y
está adaptado y realmente quiere quedarse. O sea que es esa también una mezcla, igual que hablábamos de accesibilidad e inaccesibilidad, de un elemento que funciona bien en el interior y al mismo tiempo está abierto hasta cierto punto con el exterior o con todas las influencias externas. Claro, de hecho no deja de ser su existencia misma, no deja de ser una especie de influencia externa de la red Drive-Bow, que es quien alimenta originariamente la existencia de esta comunidad. Pero que mantiene también una adaptación muy particular a cada uno de los espacios, porque según nos contaban, cada uno de los poblados dentro de la red Rainbow, en otros sitios también, tiene sus propias características, evoluciona a su manera y tiene mucho que ver con lo que la comunidad que allí vive elige o decide, porque esa es otra cuestión, que es la de cómo se funciona, hasta dónde llega la cuestión comunitaria, que también genera una cierta controversia interna, por lo que pudimos ver. Pero mantienen o han mantenido muchas fórmulas de acción comunitaria, desde el comedor, a las dos escuelas que funcionan ahora, a los servicios que comparten dentro del pueblo, a su propia forma de organización. Es una, yo creo que pese a que había diferentes perspectivas sobre si la vida en la comunidad debería ser más o menos intensa, yo creo que en comparación con otras experiencias ordinarias, la vida comunitaria es mucho más fuerte que lo que hemos observado en otros lugares igualmente muy pequeños. Con respecto al trabajo, es importante señalar, claro, que por ejemplo la construcción o cualquiera, hay muchos trabajos comunitarios en los que hay un trabajo de colaboración entre varios vecinos o muchos vecinos a la hora de resolver los problemas que haya que resolver, ya fuera en el agua, ya fuera en la construcción de una nueva vivienda o en todo ese tipo de cuestiones. Y también entendido de una forma muy libre en el sentido de no tener un horario rígido establecido, sino que, bueno, por lo que pudimos entender, que también dependía de todos estos consensos y de trabajar en común para resolver los problemas tanto de la comunidad como los problemas individuales. Pero también podríamos destacar el asunto de su propia experiencia o experimentación con los métodos y sistemas de construcción que les permite sacar un cierto beneficio de los materiales que tienen más a mano, fundamentalmente de la madera del entorno, pero también experimentar con técnicas asequibles para construir con poca tecnología. El caso de, por ejemplo, la construcción con balas de paja, yo creo que es una experiencia que es muy interesante, y su propia capacitación en términos de construcción en madera. Y luego el propio Fermín, sí, que sí es verdad que tenía unos conocimientos de construcción interesantes y que efectivamente nos comentó toda esa idea de haber viajado para transmitirlos en otros sitios y al mismo tiempo tener una red de contactos, por lo menos ya a escala europea, que avanzaban e investigaban e innovaban sobre ese tema de construir con este tipo de materiales, por lo menos ahora, de las balas de paja, con el aislamiento, con el tratamiento de las superficies y, en fin, manejaba con bastante soltura todo el asunto. Esos conocimientos lo que hablan también es de la apertura de la comunidad al exterior. Claro. El aprendizaje del esquileo venía de un gallego que a su vez transmitía la técnica, creo que es una neozelandesa, que tiene muchísimas más ventajas que la tradicional porque genera mucho menos estrés en las ovejas. Y en la construcción provenía de alguien del norte de Europa, belga o holandés, que había experimentado con la construcción con balas, que ellos a su vez habían incorporado a su experiencia en Matavenero y con la que seguían experimentando. Entonces, esos aprendizajes en realidad hablan también de la apertura de la comunidad al exterior y de la búsqueda de los recursos que permiten la vida en Matavenero y que les permite prosperar allí. Maneja muy bien esos recursos, que además son tremendamente sostenibles, les funciona y efectivamente el sistema de construcción, tanto como sistema como la forma que tienen de ir ocupando y rehabilitando, más bien regenerando
las ruinas que existen también, sin alterar fundamentalmente lo que era el propio esquema del núcleo de población cuando estuvo funcionando. No están cambiando viarios, cambiando casas, sino adaptándolas. Y efectivamente también es una experiencia en ese sentido, desde el punto de vista constructivo, de ocupación y de adaptación a las necesidades de cada momento, muy interesante. Hay una evolución en su propia adaptación, es decir, han ido experimentando con las maneras de poder construir, con los recursos al alcance, hasta alcanzar este punto que aparentemente de lo que resulta de nuestra visita sería el punto más conseguido, podríamos decir el elemento más nuevo y que parece que está dando mejores resultados, que es la construcción que combina balas de paja y madera. Entonces yo creo que eso también es interesante, con las medidas de seguridad más adaptadas a ello, porque esto también está bastante claro, que aunque hay mucho control, hay un riesgo que está previsto y que conlleva que todas las casas estén adaptadas para prevenir, en caso de necesidad, un incendio. Matavenero constituye una junta vecinal. Y esto yo creo que es un dato que es relevante para comprender la situación administrativa en la que se mueve y que marca la diferencia con otras experiencias que hemos conocido también a través del proyecto Territorios Activos. Creo que esa capacidad de organizarse como junta vecinal les confiere unas oportunidades que son muy importantes y que ellos han sabido aprovechar también muy bien. El poder asumir o que se reconociera que ellos eran la junta vecinal de este enclave o este núcleo de población les abre bastantes caminos respecto a cómo gestionar el territorio o por lo menos su territorio inmediato. El asumir una organización formal también lo que hace es proveerles de algunos recursos que están sabiendo utilizar, porque finalmente les da la titularidad de algunos bienes comunales. Y entre ellos, por ejemplo, los terrenos que ocupan los aerogeneradores, y eso es una fuente de ingresos. Bueno, entre las adaptaciones que cabe mencionar también está el asunto de la propia formación en la resolución de conflictos. No solamente Matavenero y Puybueno, sino otras comunidades que comparten más o menos un ideario, reciben o pueden recibir formación de una institución, una entidad que se llama IFACE, que precisamente va dirigida a formar en la facilitación y la mediación de conflictos. Un asunto que entendemos que es una adaptación necesaria para una forma de vida basada en relaciones comunitarias, digamos, poco convencionales y que por tanto necesitan una permanente adaptación, revisión, evolución continua. Una de las cosas que nos enseñaban Fermín y Baptiste es que habían ido poco a poco superando los problemas que suponía el construir los consensos a partir de reuniones asamblearias que, bueno, pues que generaban una dificultad en este sentido importante. 80 personas en una comunidad pues posiblemente exige formas de o estructuras de organización un poco más complejas que un círculo y una asamblea. Sí, se hablaba también de una especie de comité que era el que conformaba la junta vecinal para determinadas cosas, siempre descansando en el consenso general, pero trabajando a partir de pequeños consensos y a veces grupos pequeños cuando el asunto era complejo. Porque es una experiencia esencialmente innovadora en sí misma y capaz de adaptarse al primero a la gente que lo está haciendo y segundo a las circunstancias. Porque eso es perfectamente lo que vimos también, todo el tema, vos has hablado de los niños, cómo funcionan las escuelas, cómo se adaptan a la libertad individual, a las necesidades de la comunidad. Hombre, pues son un modelo que sería muy interesante para explotar en muchas áreas rurales, más allá de tener que hacer muchos kilómetros en autobús o depender con que alguien pues quiera ir contando algunas cosas a los niños para que aprendan. Entonces, la experiencia de la educación que había en Matavenero es tremendamente innovadora y tremendamente interesante. Esta forma, que es radicalmente distinta a lo que podemos estar acostumbrados, con dos escuelas en las que más o menos los chicos deciden si quieren trabajar más
trabajar en el sentido de adquirir más conocimientos, o si quieren hacerlo de otra manera más lúdica, pues parecía funcionar bastante bien. Y dar, pues efectivamente, los conocimientos suficientes que se necesitaban para poder vivir bien dentro del contexto. Otra cuestión que también tenían solucionada de una forma es cómo permitir, si alguien quería estudiar más a partir del instituto y de Torre del Bierzo, y cómo acceder a los módulos, aunque fueran los módulos básicos de formación profesional. Con lo cual, el asunto de la educación en un sitio con tantos niños es bastante remarcable, toda la estructura que tenían montada para una educación más que interesante. En una población de 80 personas, 20 son menores, una población escolar inusualmente alta, que también pues es una oportunidad. Es verdad que hay que gestionarlo, que es un reto en términos educativos, pero también es una oportunidad, porque es una concentración de población escolar que no es nada habitual. Porque los niños deciden los contenidos que con una programación, no es que cada día lleguen y digan lo primero que se les ocurre, sino que participan activamente en la programación de los programas y de los contenidos, lo cual también es interesante. Son profesores que pues mantienen su trabajo por las aportaciones que hacen los padres de los niños a los que dan clase. Esto es muy interesante también. Las características del terreno, de la accesibilidad y de la propia situación, pues hace que, aunque haya dos enfermeras, creo recordar, sí, que atendían todo el asunto, pero no es un sitio fácil para alguien que tenga problemas de movilidad o para alguien que pueda tener necesidades de tratamientos crónicos o cuestiones por el estilo. Efectivamente, y eso lo señalaban ellos mismos, es un problema la cuestión de la atención, digamos, la atención continuada para gente que tenga problemas serios. Claro, porque han resuelto el problema de la difícil accesibilidad, está resuelto para las mercancías, porque con una especie de teleférico que han montado son capaces de mover bultos que sean pesados y salvar el desnivel y la dificultad del camino. Pero claro, hay muchos problemas para las personas que tienen una movilidad reducida, muchos problemas reales para moverse en el entorno mismo del pueblo. Recuerdo que a la pregunta de ¿y cuando hay problemas de salud graves, qué pasa? Bueno, pues tienen una consigna para organizarse para subir de la manera más rápida posible por el camino a la persona que necesita atención y llegar cuanto antes a los servicios ordinarios. Pero claro, yo entiendo que eso es un limitante fuerte para quien tiene una vida muy condicionada por sus problemas de salud. El asunto del abastecimiento de agua sí era un poco precario, no parecían tener problemas. No confesaban problemas, pero sí era precario. Mientras que el suministro eléctrico sí parece funcionar bien, e incluso lo que, claro, porque se lo arreglan ellos. La población adolescente, que más o menos ya conociendo la cuestión de la telefonía móvil o de todo esto, pues hombre, la conexión, que tenían ya una conexión wifi comunitaria en un solo punto, por de tal manera que quienes querían conectarse podían cuando querían, pero en ese punto, una manera de conciliar el asunto de la conexión con el exterior y de la red con la gente joven, y al mismo tiempo con algo que no se pueda convertir en adictivo. Su razón de ser, su razón de la existencia, es el contacto con la naturaleza y la vida sencilla. Este concepto de vida sencilla yo creo que es de radical importancia para entender la experiencia de Matabenero, que demuestra su capacidad, efectivamente, de ser replicada no solamente por la pervivencia del propio Matabenero, sino por la multiplicación poco a poco de experiencias a lo largo del valle. Voy a destacar otra cosa también que me parece interesante, que es una palabra que los entrevistados nos dieron y que me parece muy significativa, que es la palabra abundancia.
Yo destacaría que en Matavenero la idea de la abundancia, entendida como la ausencia de necesidades no cubiertas, es algo clave. Esta abundancia yo creo que arraiga en el sentido de comunidad, esto es importantísimo, pero también arraiga en un entendimiento de una relación con la naturaleza, que es otra de las fortalezas de esta experiencia. Es tan fuerte, de hecho, este arraigo en los fundamentos sociales y en los fundamentos ambientales de Matavenero y de Poibueno, que vemos cómo en este caso se consigue estabilizar en el mismo lugar hasta tres generaciones distintas. Esto también es algo que nos debería hacer reflexionar sobre las virtudes de esta experiencia, que demuestra una capacidad de permanencia que es muy importante.